proposición no de ley, que si quieren les leo textualmente lo que dice, porque se entiende fácilmente. La Asamblea de Madrid insta al Gobierno de la Comunidad de Madrid a que se dirija al Gobierno de España para que presente un proyecto de ley orgánica de reforma de la elección y composición de los vocales del Consejo General del Poder Judicial para garantizar la independencia judicial y la separación de poderes y que acabe con la injerencia de los partidos en los órganos de gobierno del Poder Judicial para su tramitación ante el Pleno. Se trata de suscitar, y afortunadamente ha sido calificada por la mesa, como esperábamos nosotros, en el fondo de nuestro corazón, pues esta iniciativa nuestra. Bueno, creo que la semana pasada ya comentamos ante ustedes nuestro rechazo expresado en su momento en el Congreso de Diputados por nuestra portavoz a este sistema de elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial por el Partido Socialista, el Partido Popular, Izquierda Unida, a última hora, Convergencia y el PNV. Es decir, nos parece que esa ocupación, y creo que la palabra no es exagerada, del Poder Judicial, órgano fundamental en los nombramientos de jueces y magistrados, pues nos parece absolutamente rechazable. Atenta contra la Constitución, atenta contra la separación de poderes, atenta contra sentencias del Tribunal Constitucional y atenta contra declaraciones hace un año aproximadamente en sentido totalmente contrario por parte del señor Gallardón, máxima autoridad se supone del Gobierno en estos temas. Bueno, queremos entonces, como digo, que se debata este tema aquí y que cada uno de los grupos parlamentarios nos pronunciemos sobre esta iniciativa, como digo, que a nosotros esa decisión que nos parece absolutamente rechazable.